Bravo, 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 bravo a estos niños guapos, bravo, gracias a la parranda, gracias al ballet del Centro Ocupacional de Mogán. Qué maravilla, señores. Este debería ser el sello final a esta trilogía de entregas en directo de Mogán a diario, haciendo promoción de las zonas abiertas, pero esta mezcla de esta parranda Guayajares con este ballet improvisado que se lo pedimos como favor y ellos, como siempre, jugando a favor de obra con Radio Televisión Mogán, han tenido a bien bailar el Tajaraste del Niño. Qué bien suena, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. Si me permites, por favor, Carmen Delia, sé que odias las cámaras, pero bueno, un poquitito más, ¿vale? Vente por aquí, vamos a favorecer a cámara. Sobre todo, darles las gracias a ellos, como siempre, Carmen Gloria. Nada, dime cómo... Carmen, ay, miren, de verdad, voy a terminar mal de la cabeza, porque me he tenido que aprender en una semana todos los nombres del pueblo. ¿Vale? Carmen, o sea, que me... Carmen, directamente. Carmen. Más preciosa, fácil. Muchísimas gracias, que junto a Cristina Sánchez siempre nos preparan cosas maravillosas. El otro día estábamos en el mercadillo en Playa de Mogán y hoy nos han traído este bonito baile del Tajaraste del Niño. ¿Cómo lo han recibido y cómo lo han hecho durante la semana? Me imagino que no estaría fácil improvisar algo así. Bueno, la verdad que ellos bien, porque ellos siempre están dispuestos a cualquier actividad que le proponemos. Y bien, la verdad que ha salido muy bien para llevar poquitos días ensayando, porque siempre son unos artistas. Ya, eso nos lo han demostrado con creces. El otro día en el mercadillo yo tengo la diadema, pero compraré más. Ya me pasaré yo por allí y voy a arrasar con un par de cosas. Y dime un poco para estos trajes que los tenían en sus casas, algunos lo han, de fabricación... Que sobre hay la marcha de todo, se ¿sí? Hay de todo, ¿sí? Hay algunos que son enséñame, de casa. Enséñame alguno. Bueno, Cristina misma va guapísima. A ver, es que Cristina me va a matar, pero es que siempre te saco, Cristina. Carmen, te libero de tus obligaciones. Y sobre todo, las argollas. Fíjate bien las argollas tan bonitas que tiene. Pero esas argollas son como las que te ponían cuando eras pequeña, que te hacían los primeros pendientes. Por lo menos yo las llevé hasta los 11 o los 12 años. Son auténticas y típicas. Cristina Sánchez. Pues estas argollas es que son súper especiales porque son de mi abuela. Eran de mi abuela. Y me las pongo, vamos, para ocasiones súper especiales. Y hoy las saqué y se lo decía ya esta mañana, que para mí tienen un significado súper especial. Y me encanta lucirlas. Que se echa de menos a los abuelos, sobre todo en estas fechas, yo por lo menos. Y ahora llevo todo el programa emocionándome, ustedes me van a perdonar, la edad. Pero Cristina, dime cómo se han comportado esta semana. Pues genial, cuando se los propusimos le dijimos que era algo voluntario, que si les apetecía, a ellos les apetecía, aquí lo ves con esta sonrisa. Ponte por aquí para que te vean las cámaras, mi niña. Así que bueno, ellos ya han bailado antes con su profesor de baile. Y empezamos a ensayar esto y vimos que sí, que podía salir bien. Y aquí estamos. Cristina Sánchez, que siempre la cogemos a las monitoras para todo. Cristina a nada nos dice que no. Con todo se atreve. Y yo creo que este es el momento un poco para que Radio Televisión Mogán dé las gracias al Centro Ocupacional, a sus monitoras, a sus profesores, a sus psicopedagogos. Y sobre todo a cada uno de los partícipes que están aquí, con los que vamos a hablar ahora, porque tú no te escapas. Tú me vienes a abrazar a mí y entonces yo me veo en la obligación de a ella, para que hables tú con las señores y señores que nos están viendo al otro lado. ¿Cómo te lo has pasado preparando este Tajaraste del Niño, este baile tan bonito? Bien. Bien. Dime cómo te han enseñado. Bueno, me han enseñado los primeros pasos. Y después practicando. ¿Practicabas en tu casa? ¿Los pasos o cómo es? ¿Cómo son los pasos? A ver. Que yo no sé, señores, yo no sé. Ustedes me van a perdonar. Yo no sé. Así que ella me va a enseñar. Venga. Los pasos básicos. Cristina también lo hace con nosotros. Venga. 1, 2, 3. Después, y la vuelta, yo para el otro, yo como siempre contracorriente, ustedes me van a perdonar. ¿A qué otro protagonista tenemos por aquí? ¿A quién le toca ahora? Elige tú. Venga. Mi novio, Eri. Oh, vamos con el novio, caballero, échese para acá. Venga, Eri.
Eric ya es veterano en esta casa. Mira, Eric, ¿qué tal te lo has pasado? ¿Han ensayado ustedes juntos? Sí, en clase. ¿Pero les ha costado mucho? Y en casa también. ¿Sí? ¿Les ha costado mucho? No, porque es fácil. ¿Y ellas cómo se han portado esta semana enseñándoles los pasos? Las monitoras. Muy bien. ¿Eh? Bien. ¿Y tú qué vas a decir si es que están ellas aquí también? Ellas están atentitas. Y a ver quién me puede ir por aquí, a ver si mi compañera cámara me puede... Leti, vamos por aquí. Y tú te acercas, tú, que para eso te compré una diadema, venga. Te voy a hacer pagar por la diadema todo lo que no está escrito. ¿Y tú qué tal? ¿Habías bailado alguna vez? ¿Habías bailado alguna vez, cariño? ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con todos ellos? ¿Cómo se llama el profesor de baile, Lin? Pepe. Pepe, ¿y Pepe les enseña muchas cositas? ¿Y tú me puedes enseñar una cosita de las que te enseña? Pero una tontería nada más para yo aprender. ¿Una vuelta, por ejemplo, Lin? Sí. ¿Una vueltita de baile, cómo se hace? A ver. ¿Y la vuelta? ¿Y la vuelta? ¿Y la vueltita? Vamos arriba. Vamos, Lin, ánimo. ¿Y la vueltita? A ver, ¡una vuelta! ¡Estupendo! Es que se merecen todo, todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, Cristina. No, ¿te quiera contar algo más? ¡Ay! ¿Con ganas de hablar? Prima. No, con ganas de hablar no, yo lo vi a ella como retirándose. Espera un momento. Prima. Mira, que el otro día estuvimos hablando tú y yo, que de nosotras habló, eso lo sabes. Vamos a ver. Cuéntame una cosita. Oye, ¿qué deseas, por ejemplo? Ya no tiene que ver con el baile, pero ¿qué deseas para el próximo año? ¿Qué le deseas a todo el mundo? ¿Qué deseas para ti? Que entre buen año, que se vaya el COVID y que sean felices. Qué bonito. Muy bien. Perdón. Gracias, señora, también. Y también quiero agradecer a las profesoras por prepararnos esto y ayudarnos tanto. En el mercadillo y en todas estas cosas. ¿Qué va? Ay, por favor, no me hagan llorar. Bueno, pues... Ustedes perdonen, pero siempre lo digo, lo decía el otro día y lo digo ahora. Este es el mejor periodismo, es la mejor manera de hacer periodismo, el periodismo inclusivo. ¿Saben? Estamos aquí para defender las zonas comerciales abiertas, para defender la empatía, para defender, por favor, el poder ponernos los unos en el lugar de los otros. Y este era el proyecto, en definitiva, que tenía, que empezó con mi compañera Alba, que no está, pero que nos vendrá a visitar, espero que dentro de poco, que abracé el otro día en Playa de Mogán y que me dieron la oportunidad de estar aquí. Y muchas, muchas gracias a ellos porque te hacen ser mejor persona. Y perdónenme que yo normalmente no lloro y creo que después de 21 años de profesión es la primera vez que lloro en televisión. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, María. Vamos con una rumba, señoras, que esto se tiene que animar. Vamos, no me hagan caso a mí, que estoy en la menopausia. Venga, vamos.